La comunidad biker de Durango rinde homenaje a sus hermanos caídos por medio de un monumento situado en el paraje Navíos, por lo que este pasado fin de semana fue develado ante la presencia de alrededor de 300 motociclistas. Más que nada es una forma de decirles a ellos que no los olvidamos y que nos sigan esperando y que no dejen de rodar allá donde estén. Toda la hermandad motociclista de Durango está aquí apoyando esta causa. Recordando a quienes se adelantaron en el camino, 28 motoclubes unidos en un solo equipo recorrieron algunos kilómetros de la carretera libre a Mazatlán hasta llegar a uno de los puntos más emblemáticos para su comunidad, el paraje Navíos, donde atestiguaron la colocación de una cruz de 3 metros en la que además se dejaron varias placas con los datos de los homenajeados. Nosotros recordamos a mi tío que falleció, era motociclista, famoso Pellejos. Francisco Cabrera, por eso nosotros estamos aquí, más bien por él. Tiene 6 años que falleció. 26 motociclistas más fueron recordados por sus familiares y amigos con esta reunión, en la que además se celebró una misa de acción de gracias y bendición de este monumento. Conscientes de la importancia de la prevención y con la firme intención de que no aumente la cantidad de motociclistas fallecidos, se hace la siguiente recomendación. Yo les quiero pedir a todos los hermanos que usen cascos, guantes, chaparreras, chamarras, todo lo que pueda hacer necesario para evitar un golpe, un raspón. Todas las medidas necesarias, ¿sí? Para que en un accidente, pues tratar de evitar fallecer, ¿no? Vamos a recordar, yo les quiero decir, que nosotros somos el chasis de la motocicleta, ¿sí? En un accidente, en un choque, en una caída, muchas veces nosotros salimos más dañados que la motocicleta. A los automovilistas que nos den nuestro espacio, somos un vehículo más, abarcamos un carril completo, y yo les pido a ellos que nos respeten. Por la línea de banda, Dora Elida Valdés.